del señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y demás autoridades de la universidad. Iniciamos esta actividad de clausura dándole la palabra al señor Rodrigo Arias Camacho. Muchas gracias y un cordial saludo a todas las personas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que participan en esta actividad de fin de año. Un cordial saludo a doña Floreni, un reconocimiento también a Onda UNED, que siempre nos facilita las diferentes misiones que se llevan adelante en la UNED y no solamente las propias de la escuela. Comienzo agradeciendo la posibilidad de compartir estas palabras iniciales en la tarde de este día. Un año 2020, que no es el que nosotros pensábamos cuando nos despedíamos del 2019 y abríamos las expectativas del año 2020, sino que nos vino a retar, nos vino a desafiar. En todos los campos de la vida de las personas y en todo el planeta, no solamente en Costa Rica. Año 2020 que puso a prueba la capacidad de adaptación, la resiliencia de las personas y también de las instituciones, que vino a modificar no solo para el propio año 2020, sino para el futuro. Muchos de los comportamientos a los que estábamos acostumbrados vino a poner distanciamiento, distanciamiento físico, distanciamiento social, como se identifica, en la relación entre las personas y vino a alterar el desarrollo de actividades en todo, en la economía, en la cultura, en los espacios sociales. Y también en la educación vino, por lo tanto, a modificar la forma como estábamos acostumbrados a vivir. Y en el caso de la UNED, también la forma como estábamos acostumbrados a trabajar, como estábamos acostumbrados a llevar adelante los procesos docentes de la institución. Ha sido desde ese punto de vista un año retador, un año de desafíos que obligó a responder en muy cortos periodos de tiempo, que obligó a todas las instituciones educativas y también a la UNED a realizar adaptaciones de cortísimo plazo en medio del primer cuatrimestre, con respuestas que terminando este año, todos tenemos que sentirnos satisfechos de lo que se logró hacer para darle continuidad al curso lectivo, a los cursos lectivos que ha llevado adelante la universidad en este periodo. Cuando allá el 8 de marzo el gobierno decretó la alerta debido a la presencia del coronavirus en nuestro país y emitió las primeras directrices. De inmediato, el 9 de marzo, que era cuando yo cumplía un año de haber asumido la rectoría, no pudimos hacer lo que teníamos pensado para ese día, que era una revisión de algunas áreas del trabajo que se había emprendido, sino que tuvimos que abocarnos a ver qué cambios requeríamos en lo más inmediato de esa semana para estar a tono con las medidas de cuidado que el Ministerio de Salud había emitido para todas las organizaciones. Y eso fue el 9 y fue el 11 de marzo y fue la semana siguiente y en todas las subsiguientes, donde en algún momento lo que se planteó fue la posible necesidad de interrumpir incluso el primer cuatrimestre o alargarlo y suspender un segundo cuatrimestre. Todo eso pasó en el transcurso de este periodo. Y dichosamente, gracias a la respuesta que se tuvo de las distintas dependencias de la universidad, y particularmente resalto en este caso la respuesta de las escuelas del
personal docente de las escuelas, del personal administrativo de las escuelas, pudimos retomar muy rápidamente el rumbo. No perfecto, no de un camino sin obstáculos, sino de un camino donde había obstáculos, pero que a pesar de los obstáculos nos permitía seguir recorriéndolo con el propósito de seguir cumpliendo la misión que tenemos como universidad y de darle la oportunidad a esas poblaciones estudiantiles que ponen su esperanza en las oportunidades que brinda la Universidad Estatal a Distancia en todo el territorio nacional. Desde ese punto de vista, entonces, mi reconocimiento a la escuela en particular en esta tarde por la capacidad de respuesta que mostró para que continuáramos adelante con las diferentes actividades académicas, con actividades docentes particularmente, requeridas en darle una respuesta adecuada, una respuesta oportuna al país por medio de nuestras diferentes poblaciones estudiantiles. Estos cambios que se suscitaron en el transcurso del año 2020, hemos mencionado en uno y otro contexto, en uno y otro foro, que vienen para quedarse, obviamente no en las mismas condiciones que lo hemos experimentado en el año 2020, sino que, como toda actividad humana, es factible perfeccionar muchos de los ajustes que ya realizamos, pero no es factible volver al pasado en las mismas condiciones de antes, sino que lo que sí es factible es trabajar juntos para construir un nuevo futuro, una nueva realidad, una nueva normalidad donde podamos en la sociedad costarricense, esa misión de abrir oportunidades para el desarrollo profesional y personal. Los seres humanos que miran hacia la UNED en un momento determinado y que ponen sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas en aprovechar lo que la universidad les está brindando. Al terminar un año tan difícil, creo que es importante que todos reflexionemos a nuestro propio interior todo lo que llevamos adelante con la mejor disposición en su momento. Con errores, porque todos hemos cometido errores, pero también con disposición de superar los errores que se han cometido. Y sobre todo con disposición de seguir asentando bases sólidas para un mejor desarrollo de la institución. En ese camino, sin ninguna duda,
los objetivos y funciones que nos han encomendado. Agradecerle a ustedes, a doña Floreni, por la invitación y la oportunidad de dirigir estas pocas palabras de reconocimiento, de alegría también al terminar este año, deseando lo mejor para cada una de las personas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y esperando un año 2021 que sirva para seguir consolidando la educación a distancia y el papel cada vez más importante que cumple nuestra universidad en el desarrollo de la sociedad costarricense. De nuevo, muchísimas gracias y lo mejor para todas las personas de la Escuela de Sociales. Gracias. Agradecemos muchísimo las palabras del señor rector Rodrigo Arias Camacho y a continuación vamos a disfrutar de dos piezas musicales de nuestro compañero Francisco Piedra Vargas. Él es el encargado de la carrera de ejecución y docencia musical con énfasis en instrumento. Primero escucharemos Resurrección, cuya música es de Francisco Piedra y la letra es de Jorge de Bravo. La interpretación está a cargo de Andrea Ramírez, de Francisco Piedra y el ensamble de percusión. Posteriormente, escucharemos Arrullos, pieza para piano compuesta e interpretada por nuestro compañero Francisco Piedra.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta actividad de clausura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 2020. A continuación, vamos a darle la palabra a la magíster Isabel Román Vega, quien nos presenta el tema del reto de la educación ante la pandemia, ante el contexto de la pandemia. Nuestra invitada es máster en Sociología en el programa de Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Tiene un posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Además, es catedrática de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad de Costa Rica. Es coordinadora general de investigación del Informe del Estado de la Educación de Costa Rica, especialista en políticas públicas para el desarrollo social del Programa del Estado de la Nación, que opera bajo el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Le damos entonces la palabra y le agradecemos la participación a doña Isabel. Disculpe, doña Isabel, ¿tiene el micrófono apagado? ¿Se lo puede encender, por favor? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo caluroso a los colegas, al señor rector, don Rodrigo, que veo que está acá, doña Floreni, también un gusto. No sé si puedo compartir pantalla. Los compañeros pueden hacer ahí la gestión, perdón, para que usted pueda compartir. Ah, imagino que sí. Ahora sí. Sí. Bueno, cualquier reflexión que hagamos sobre los desafíos que tenemos actualmente y hacia futuro las universidades públicas, siempre es importante empezar, y siempre me gusta empezar recordando cuáles son las aspiraciones que el país tiene sobre la educación superior. Y esto es bien importante porque efectivamente pues, el país lo que espera es que la educación superior le brinde, una formación pertinente y relevante a nuestros estudiantes, que esté pues, acorde a las necesidades que el país tiene y que esté adecuadas a los cambios del contexto nacional e internacional. Que nuestras universidades pues, generen profesionales de altísima calidad que favorezcan el desarrollo humano sostenible. Y también pues que desarrollen investigaciones que sean estratégicas para el desarrollo nacional, también que efectivamente pues podamos una educación también que, y esto es un elemento que a mí me parece que es muy importante, una educación que permita ampliar las oportunidades de nuestra población y romper los canales de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Y además una educación superior que se articula con los ciclos preuniversitarios, lo cual es muy importante en el contexto actual en el que nos encontramos. Todas estas aspiraciones porque siguen vigentes hoy más que nunca. Y desde este punto de vista, tener esta visión de las aspiraciones siempre es importante para no perder el rumbo, ¿verdad? Yo creo que en eso don Rodrigo siempre nos insiste, desde que lo conozco, que no perdamos este rumbo que tienen las universidades y que debe ser nuestra brújula, ¿verdad? A la hora de pensar los desafíos que tenemos. Tenemos en el país, cuando miramos a la educación superior, una amplia oferta de universidades, más de 62 universidades, de las cuales 5 de ellas son públicas, que son las nuestras, ¿verdad? Las del sector público, y además con una amplia oferta de más de 1.341 programas, de los cuales la mitad son de las universidades públicas y las carreras acreditadas también, pues la mayoría en este caso sí son de las universidades públicas, con una población que en su totalidad anda alrededor de unos 220 mil estudiantes, en la mitad de los cuales son públicas.
Una de las cosas que el último informe del Estado de la Educación señaló que teníamos como desafío era el tema del estancamiento que hemos venido teniendo en la cobertura de la educación superior, en la poca diversificación, desafíos también importantes en materia de innovación y calidad. Y esos son nuestros desafíos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos cuáles son la cobertura, cuando decimos, bueno, ¿cuánto es la población de 25 a 34 años que tiene educación superior en el país? Y estamos hablando que es un 28% de la población. Obviamente es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con los países de la OECD, donde en este mismo indicador andan alrededor del 44%. Entonces aquí tenemos realmente desafíos muy importantes que en los próximos años para elevar este porcentaje de la población en el país que tiene educación superior, y pues tenemos que hacerlo en un contexto complicado de restricción fiscal y además con una población bastante golpeada en términos económicos. Y además en un contexto demográfico que también cada vez hace que esas cohortes de los jóvenes de 18 a 24 años sean cada vez más pequeñas, y pues también eso afecta, digamos, la posibilidad de incrementar la población con educación superior, y además porque tenemos, como todos ustedes saben, un bajo logro en secundaria, y eso también afecta la posibilidad de aumentar la población con educación, que ingresa a la educación superior. Vean ustedes en este gráfico, cuando vemos la población más pobre, el primer quintil, más del 60% de esta población del primer quintil no logra terminar la secundaria. Y obviamente, pues esto, cuando vemos las probabilidades de que los estudiantes culminen la secundaria, por lo menos en un décimo año, sigue siendo bastante pues insuficiente, alrededor del 50%. Entonces, estos son datos importantes porque todos estos aspectos afectan las posibilidades de las universidades de aumentar esas coberturas y también pues elevar el porcentaje de población con educación superior. Y hay zonas especialmente difíciles donde ese logro es muy, muy bajo. Por ejemplo, voy a citar nada más el caso de la zona Huetar Norte, donde efectivamente pues, es una zona particularmente complicada en el logro de la conclusión de la secundaria. Ahora, aún así, una cuestión que siempre es muy importante señalar, cuando vemos a la población con educación superior, un dato que es muy importante es que nuestras universidades dan acceso a personas que son de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas graduadas, son las primeras personas que entran a la universidad de sus familias. Y esto es un dato muy, muy importante, porque vean ustedes que en el caso de la UNED, por ejemplo, estamos hablando que cerca del 80% de los jóvenes de 18 a 24 años que asisten a la UNED son estudiantes de primera generación, y lo cual nos está diciendo que efectivamente una universidad como la UNED o la UTN son de las universidades públicas que mayor oportunidades brindan a los sectores que han tenido menos oportunidades para la movilidad social. Y por supuesto, de nuevo, esto nos pone bajo el compromiso de brindarle a esta población una educación de altísima calidad. Tal vez voy a ir más rápido porque me dijeron que no tenía mucho tiempo. Tenemos desafíos en términos de oferta, digamos, de una oferta de mayor calidad, ¿verdad? Mucho porque aun cuando ha venido aumentándose el número de títulos en todo el país, no siempre esto es sinónimo de calidad. Cuando se crearon más universidades en la década de los 90, en el caso de las universidades privadas, muchas de estas universidades vinieron a ser ya más de lo mismo, o sea, en el sentido de repetir carreras que ya venían desarrollando las universidades públicas,
especialmente en todo lo que tenía que ver con humanidades, ciencias sociales, educación. Y obviamente, pues, no agregaron, digamos, esta nueva explosión de oferta universitaria necesariamente no agregó diversidad. Y nos ha tocado, desde las universidades públicas, llevar sobre nuestros hombros el peso de la innovación y el peso de la calidad. Y como resultado, pues, tenemos una oferta muy concentrada en ciertas áreas, como educación, ciencias económicas o ciencias de la salud, ¿verdad? Y menos en áreas, digamos, que hoy están cada vez siendo más demandadas por la cuarta revolución industrial, como son las áreas de STEM, donde la oferta es alrededor de un 37%, y ahí todavía tenemos mucho para crecer. En el caso de las universidades públicas, son las que más ofrecen las carreras de STEM, ¿verdad? Y en materia de lo que tiene que ver con esta explosión de universidades, pese que hay una gran oferta, no necesariamente esa oferta, por ejemplo, aumentó la oferta virtual, ¿verdad? Vean ustedes que las privadas, hay 12 maestrías y 7 licenciaturas o bachilleratos con oferta virtual, y después de eso, pues está la UNED, está la UTN, digamos, como las principales, especialmente la UNED, la principal universidad, pues, que ya ofrecía una oferta virtual y que, pues, es en este momento, pues, la universidad líder en esta materia. Hay un una Esto, es importante señalar que el futuro pues nos llegó disfrazado de pandemia, ¿verdad? El futuro se nos adelantó en el 2020 y hemos tenido una probadita de lo que será el 2050, ¿verdad? Y bueno, esta pandemia, como todos ustedes saben, pues ha implicado, nos ha generado una situación inédita donde pues más de 1.200.000 estudiantes tuvieron que irse para sus casas, y esto pues el principal impacto que tiene en el sistema educativo es que pues esta situación nos ha trastocado, digamos, esa interacción docente-alumno, que es la base fundamental del sistema educativo. Y bueno, como pues tanto los estudiantes como los docentes están en sus casas, pues la única posibilidad de que haya este contacto es por la vía virtual, en la mayor parte de los casos. Sin embargo, ahí pues tenemos brechas importantes en el sistema educativo, en el sistema preuniversitario, con importantes problemas de acceso a la conectividad. Nada más vean este gráfico, por ejemplo, en el caso de los hogares de mayores ingresos, un 80% de los estudiantes de esos hogares tienen acceso a una buena conectividad, mientras que en el caso de los hogares más pobres, solo un 37% tiene acceso a una buena conectividad. Un 48% solo accede a internet, solo accede por internet, a internet por celular, y un 10% definitivamente no lo hace por ningún lado. Y pues esto es complicado. La última encuesta de hogares nos decía que cerca de 418.000 estudiantes no tenían acceso a recibir, no tenían condiciones para recibir educación a distancia, buenas condiciones, y eso pues también nos pone un derrotero en materia de equidad,
para todo el sistema educativo, que no está exento el sistema universitario, porque el piso no está parejo para todos, ¿verdad? En el caso de la población universitaria de los de 18 a 24 años, tenemos brechas importantes si comparamos, por ejemplo, la región central con el resto de las regiones, o si comparamos la población por quintiles de ingreso, que tienen o no tienen acceso a una buena conectividad o acceso a computadoras o a laptop. Y por eso es que es muy importante los esfuerzos que desde las universidades se ha venido haciendo para brindar a los estudiantes universitarios de menores ingresos este acceso a mecanismos que les permita esa conectividad. También tenemos brechas importantes en términos de los docentes, porque, bueno, no tanto en el caso universitario, pero sí en el caso preuniversitario, donde la mayoría, pues antes de la pandemia, no usaba mucho el acceso a las tecnologías para su desarrollo profesional. Y cuando evaluamos recientemente cuántos de estos docentes manejan herramientas virtuales, encontramos que la mayoría no había recibido en la formación inicial una formación en materia del uso de la tecnología. Y pues esto pues nos pone a cuesta arriba en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar esta educación a distancia. Pero más allá que una educación a distancia o una educación remota, una verdadera educación virtual, que como todos ustedes saben, como estudiantes de la UNED, no es lo mismo pues una educación remota o una educación virtual, que tiene sus particularidades en términos de la mediación pedagógica que implica, los recursos, el uso de las plataformas, bueno, y todo lo que ustedes como estudiantes de la UNED saben. Obviamente, pues esto nos obliga a tener cambios, a hacer cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia, ¿verdad? Y ese es el contexto en el que estamos. Y particularmente en el caso de las universidades, tenemos desafíos estratégicos en varios frentes, ¿verdad? Tanto en el entorno, no solamente propiamente en el campo educativo de nuestra oferta educativa, sino para hacer frente al entorno económico, a un entorno económico y social adverso, ¿verdad? Hoy más que nunca las universidades tienen como desafíos, y de nuevo recuerden aquellas aspiraciones que señalaba al principio, de apoyar a los niveles preuniversitarios, porque es la población que nos va a ingresar en los próximos años a las universidades, y vamos a requerir planes de acompañamiento y nivelación muy importantes. Tenemos que seguir aumentando simultáneamente la cobertura y la calidad, y esto es un desafío pues complicado, ¿verdad? Por todo lo que hemos señalado. Hay que seguir alineando o alinear aún más las estrategias de la educación superior con las prioridades nacionales, y pues dada la situación económica que afecta a los recursos del Estado y el gasto de los hogares, pues también es necesario que instalemos en nuestro quehacer universitario una genuina preocupación por la eficiencia y por generar nuevas formas de gestión para establecer prioridades en favor de los estudiantes más vulnerables. La respuesta a la pandemia ha sido muy diversa, ¿verdad? En términos de más del 90% de las universidades del mundo han reemplazado la instrucción en el aula por la instrucción a distancia, ¿verdad? Y en el caso de nuestro país, pues esto pues ha implicado un cambio, no tanto para el caso de la UNED, porque pues era la universidad que desde el 77 tiene este modelo de educación a distancia, pero aún así ha implicado que revisemos la incorporación de la tecnología para despresencializar el modelo de enseñanza, que no es nuevo, ¿verdad? Pero que sí implica cambios, ¿verdad? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con introducir todas las nuevas tecnologías de información y comunicación, mejorar y ampliar el uso de las TICs de manera mixto, híbrido, etcétera, ¿verdad? Y pues sobre todo fortaleciendo las destrezas y habilidades tecnológicas de los docentes y de los estudiantes para poder desarrollar esta educación con los mayores estándares de calidad, ¿verdad? Y eso implica pues también procesos de capacitación, acciones remediales, ¿verdad? Esfuerzos para cerrar brechas, revisión de normativas, etcétera, ¿verdad? Revisión presupuestaria de prioridades, etcétera, ¿verdad?
Y ahí tal vez un tema es muy importante, ¿verdad? El tema de enfocar las necesidades, especialmente de los estudiantes, ¿verdad? Y fortalecer ese sentido de comunidad y de interacción, ¿verdad? Y ahí tenemos grandes oportunidades y nos toca, evidentemente, innovar en la adversidad, ¿verdad? Para mejorar la infraestructura, la conectividad, perderle el temor a la tecnología, fortalecer aún más la autonomía de los estudiantes, etcétera. Y también, pues, nos obliga también a revisar los perfiles de los perfiles de quienes estamos formando, ¿verdad? Cada vez más con esta orientación a que sean profesionales con una orientación a la solución de problemas, al enfoque de habilidades, a la actualización continua, ¿verdad? Al uso de las tecnologías, de los idiomas y hacia una visión de trabajo cada vez más interdisciplinario y cada vez más colaborativo. ¿Por qué? Bueno, porque el futuro de la educación es un futuro colaborativo, ¿verdad? Y eso también nos implica desafíos importantes en la renovación de la oferta, ¿verdad? De nuevos cursos, nuevas carreras, certificaciones cortas, diplomados universitarios, en fin, ahí tenemos retos en términos de la oferta, la renovación de la oferta. Vivimos ciertamente tiempos complejos y la pandemia la tenemos que ver como una oportunidad. Podemos verla como una amenaza, pero también como una oportunidad, sobre todo porque, como he dicho muchas veces, bueno, tenemos que ver hacia el futuro. Y el futuro implica que, bueno, un recién nacido que está naciendo hoy, pues tendrá 30 años en el 2050, ¿verdad? Y no sabemos cómo será el 2050. No tenemos respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Solo sabemos que ese futuro estará configurado de tres elementos básicos: inteligencia artificial, biotecnología, big data. Ese es el futuro, ¿verdad? Y eso es un futuro que es lo suficientemente con cambios fuertes para cambiar cerebros, cuerpos y mentes, como dice Yuval Noah Harari, ¿verdad? Y esto, ese futuro está cargado de discontinuidad y de incertidumbre, que serán las constantes de la ecuación del 2050. Por eso yo decía que la pandemia en el 2020 lo que nos ha dado es una probadita del 2050, porque ese es el futuro, ¿verdad? Y frente a un futuro donde estas dos características serán la constante, pues ahí la gran pregunta es qué debemos enseñar, ¿verdad? Y qué habilidades van a necesitar nuestros estudiantes para sobrevivir en este 2050. Y obviamente que ahí nos toca repensar por completo la educación y necesitamos ciertamente una educación que nos enseñe un elemento fundamental. ¿Cuál? Bueno, tener mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que nuestros estudiantes puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. Esto es un tema importante porque necesitamos cada vez más enseñar para la comprensión, y esto significa enseñar a pensar, a comprender las ideas de una manera profunda y operar con ellas de una manera efectiva. Es decir, cada vez más una educación que apunte a las capacidades del pensamiento complejo, resolución de problemas, indagación, análisis, trabajo en equipo, ¿verdad? No podemos seguir cargando a los estudiantes solamente de más y más contenidos, sino que tenemos que avanzar hacia que esos estudiantes tengan cada vez más un aprendizaje significativo que esté adecuado a sus contextos culturales más inmediatos, ¿verdad? Y sociales más inmediatos. Obviamente, un aprendizaje que sea cada vez más colaborativo y con una educación cada vez más personalizada. Y aquí, pues, tenemos una oportunidad que también nos da la demografía, es que cada vez más, como decíamos, los grupos serán cada vez más pequeños y eso nos da la oportunidad de que tengamos una educación cada vez más personalizada, ¿verdad? Y también, pues, una educación donde cada aula, cada clase se convierta en un laboratorio de innovación. Y esto, pues, nos plantea un gran desafío en términos de los docentes que queremos, ¿verdad? Y esos docentes, obviamente, tienen que ser docentes investigadores,
¿verdad? Con capacidad de reflexionar sobre su práctica, realizar investigaciones y acciones que le permitan seguir creciendo profesionalmente. Y esto es muy importante porque estamos hablando de docentes críticos, flexibles, propositivos, que sean buenos lectores, capaces de motivar la curiosidad, la reflexión, la interdisciplinariedad, que dominen los contenidos de sus materias, las didácticas específicas de los saberes, con competencias socioemocionales para que puedan apoyar y que puedan proyectarlas a sus estudiantes, y capaces de trabajar en contextos vulnerables y promover el aprendizaje en las condiciones más adversas, y pues obviamente con docentes con competencias digitales y docentes bilingües, ¿verdad? Termino diciendo que sin lugar a dudas el futuro será un futuro donde la fórmula de ese futuro tiene que tener tres componentes: equidad, calidad y formación, ¿verdad? Tenemos desafíos concretos en los próximos años: universalizar el derecho de todos a una buena conectividad, nuevas y mejores relaciones entre docentes y alumnos, acciones afirmativas y urgentes para los estudiantes más vulnerables, y reinventar ciertamente pues, nuestra escuela, la escuela que conocimos, ¿verdad?, hacia una más flexible, más interesante y de mayor calidad. ¿Dónde queremos estar en el 2030? Es lo que tenemos que fijarnos. Y bueno, para eso, pues obviamente tenemos que sacudir el status quo y pues en tiempos complejos lo que nos toca es seguir atreviéndonos a experimentar como lo hemos hecho en este 2020. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo a la magíster Isabel Román Vega, quien nos acompañó en esta actividad de cierre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. A continuación, vamos a continuar con las palabras de la magíster Floreni Ulate Artavia, quien realizará un recuento de los logros alcanzados por el equipo de trabajo de la escuela en el periodo agosto-diciembre 2020. Además, nos presentará la ruta de trabajo que se seguirá el próximo año académico. Antes de iniciar, les comentamos a las personas que nos están viendo a través de la señal de Onda UNED que pueden hacer sus preguntas durante la presentación a través del chat de Onda UNED. Una vez que finalice la presentación, tendremos 10 minutos para el espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán atendidas en el mismo orden en el que se van publicando en el chat. Y si en algún momento alguna de estas consultas no puede ser atendida, pues se les enviará la respuesta a través del correo electrónico institucional. Sin más preámbulo, entonces, le damos la palabra a nuestra directora, la magíster Floreni Ulate Artavia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas los que nos siguen en esta transmisión. Un agradecimiento especial a don Rodrigo, que nos acompañó, y a doña Isabel, que nos brindó esta reflexión sobre los retos que nos esperan y que hemos tenido durante este año 2020 y debemos de afrontar en el 2021. A continuación, quiero compartir con ustedes parte de las acciones que hemos realizado en este corto periodo, 4 meses muy enriquecedores, de mucho aprendizaje y sobre todo de apertura de trabajo colaborativo. Quiero iniciar agradeciendo el trabajo y el compromiso de todos ustedes, profesores, estudiantes, asistentes académicos y administrativos, encargados de cátedra, encargados de carrera y de programa. Juntos hemos sacado la tarea con entusiasmo, creatividad y compañerismo. Agradecemos a las compañeras Giselle García Pereira y María del Rosario Rivera Torrealba por su entrega y dedicación en los diferentes campos de trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades durante estos años y que a partir de este diciembre se acogen a su jubilación. Desde ya les deseamos en esta nueva etapa de sus vidas muchos éxitos y muchas gracias de nuevo. Para iniciar, queremos hacer un recuento de la matrícula que se tuvo durante este tercer cuatrimestre. Llegamos a la suma de 24.782 estudiantes, los cuales han sido atendidos con mucho esmero y con una oferta totalmente digitalizada.
y además es una de las matrículas más altas en los últimos años. ¿Cuáles han sido algunos de los logros? Las cátedras, carreras, Onda UNED y la revista Estiga realizaron gran cantidad de actividades que generaron el análisis en diversos temas y situaciones tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se reflexionó sobre los retos que enfrentamos en nuestro quehacer y áreas de conocimiento. Además, contribuimos como escuela en actividades en línea organizadas por los centros universitarios, universidades nacionales e internacionales y otras dependencias e instituciones. Tuvimos el quinto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible, denominado el Turismo Rural Alternatividad de la Reactivación Post-COVID-19. Un evento que generó mucha actividad porque precisamente por el reto que tenemos de la virtualización se logró hacer este tipo de encuentros de una manera totalmente virtual y con mucho éxito. Felicitamos a los organizadores. Igualmente, tuvimos desde la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos su cuarto seminario para profesionales de la enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos. El mes pasado, se recibió, de acuerdo al acta 1455-2020 del Consejo Nacional de Acreditación SINAES, la segunda reacreditación del diplomado y bachillerato en gestión turística sostenible y la acreditación por primera vez de la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible. Sin duda alguna, un gran reto en beneficio de los estudiantes. Como parte de la mejora continua a nivel de posgrados, se están trabajando en el rediseño de 5 maestrías. 3 de ellas se encuentran en etapa final y 2 de ellas esperamos concluyan el diseño en el próximo año. En el área de gestión de proyectos, continuamos promoviendo el desarrollo de proyectos de investigación, extensión y docencia. Además, como escuela, estamos apoyando y contribuyendo de manera colaborativa en proyectos gestados desde los territorios a través de los centros universitarios. Muchos de estos proyectos se están ejecutando con el apoyo de más de una cátedra, lo cual denominamos proyectos intercátedras. Onda UNED, por su parte, realizó 184 transmisiones en vivo sobre diferentes temáticas de interés institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante rescatar que la Cátedra de Historia, con sus colaboradores y la Oficina de Audiovisuales de la UNED, han sido constantes en la variedad de temáticas actuales a través del programa de radio Historias Paralelas y que el próximo año alcanzará su aniversario número 10. En el caso del boletín Historia y Sociedad de la Cátedra, igualmente de Historia, que trasciende fronteras con importantes temáticas y alcanzando en el mes de noviembre de este año el ejemplar número 90. Felicidades. Entre algunos de los logros que nuestros estudiantes han tenido, contamos con la participación de 5 estudiantes de la carrera Gestión Turística Sostenible en un concurso auspiciado por la Organización Mundial del Turismo, en donde participaron 60 universidades. La UNED fue la única que representó a Costa Rica. Este concurso consistió en 5 retos, en los cuales cada equipo debía proponer una solución. Felicidades al equipo por su excelente labor y por poner a la UNED en alto. Las carreras de Ciencias Criminológicas, Ciencias Policiales y Bibliotecología cuentan con asociaciones de estudiantes. En el mes pasado se creó la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, ASONETUR,
y la estudiante María José Peralta Gamboa, de la carrera Gestión Turística Sostenible, fue electa como la primera presidenta. Felicidades a María José y éxitos en su gestión. Otros logros que se han alcanzado fue la mención honorífica entregada a la señora Rosemary Mayorga, encargada de la Cátedra Gramática y Literatura, y al señor José Pablo Ortega, profesor de dicha cátedra, como especialista de contenido del material denominado Terminología Médica. En el 20 aniversario del Programa de Producción Electrónica Multimedia, PEM, también destacamos el otorgamiento del profesor distinguido por parte de Colibro al señor Javier Olivares Ocampo, de la Cátedra de Historia. Felicidades, compañeros, muy buenos logros. Algunas de las producciones académicas en formato e-book UNED se encuentran los siguientes materiales didácticos: Historia de Costa Rica para el Turismo, Animación Turística desde un enfoque integral, Estrategias aplicables a proyectos y actividades turísticas, Autoestima y Desarrollo Humano, Fundamentos de Sociología para Cientistas Policiales. Felicitamos a las personas que colaboraron en la realización de estos proyectos. Muchas gracias. Por otro lado, vamos a presentarle los retos que como escuela tenemos desde ya. Con el apoyo de ustedes, vamos a trazar una ruta para el año 2021, atendiendo esos retos que doña Isabel nos estaba comentando hace un ratito. Y desde esos retos vamos a conversar sobre algunos que tenemos ya planteados. Por ejemplo, desde la revista Estiga, vamos a establecer estrategias para mejorar la calidad y los estándares académicos de los artículos que se publican. También se va a promover y a divulgar a nivel nacional e internacional la revista. Esto con el fin de darnos a conocer y mejorar nuestro posicionamiento como revista académica. Esto último con la finalidad de incluir y consolidar a la revista en los más prestigiosos índices académicos. Desde Onda UNED se crearon alianzas con la Rectoría, la Comisión de Comunicación y los Centros Universitarios para la elaboración de programas de radio y televisión de la UNED, y a la vez solicitamos el apoyo a la Vicerrectoría Académica para crear un programa técnico en comunicación rural que permita fortalecer y promover la radio y la televisión en las comunidades rurales. Desde la Unidad de Comunicación pretendemos elaborar un manual de comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en donde se plasmen las líneas temáticas de relevancia y sus enfoques, y además crear un protocolo de planificación y organización de las actividades académicas accesible para uso de todo el personal de la escuela. Por otro lado, vamos a propiciar la generación y actualización de contenidos en las páginas web de la escuela, de las carreras, cátedras, programas y áreas, entre otros. En el área de gestión de proyectos, desde ya estamos trabajando en la reestructuración para la creación de alianzas institucionales, nacionales e internacionales, búsqueda y generación de fondos, promover y asesorar al personal de la escuela en la creación de proyectos de investigación, extensión y docencia. Además, crear una cartera de capacitaciones que la escuela pueda ofertar con apoyo de su personal hacia las comunidades y a través de venta de servicios. Continuaremos realizando las jornadas de proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, enfocándonos en las líneas de investigación que recientemente fueron aprobadas por el Consejo de Escuela. Además, fortaleceremos la vinculación con la Dirección de Internacionalización y Cooperación para generar convenios de movilidad estudiantil y académica, tanto a nivel nacional como internacional, en beneficio de nuestros estudiantes y personal académico y administrativo. A nivel de gestión académica, se pretende diseñar
un plan de capacitación de aprendizaje permanente para todo el personal de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, que permita fortalecer nuestra función. Contamos con una comisión de evaluación de los aprendizajes que siempre nos ha brindado asesoría y capacitación requerida para los colaboradores de la escuela en diferentes temáticas. Entre ellas, elaboración de instrumentos, diseño de cursos, conocimiento del DUA y otros muchos. Continuaremos acompañando las carreras y cátedras de la escuela que se encuentran en procesos de evaluación y acreditación de la calidad. Esto es y forma parte de la mejora continua de nuestra oferta académica. En la gestión del talento humano, queremos reactivar la Comisión de Buenas Prácticas de la Escuela para fortalecer el área académica y el desarrollo de competencias. Además, promover una cultura organizacional en la que el diálogo respetuoso y asertivo faciliten la gestión académica y administrativa de calidad. Por último, queremos fortalecer el trabajo conjunto con DAES, FEUNED y la DEFE para garantizar un proceso educativo articulado y de calidad en beneficio del estudiantado, generando espacios de encuentro virtual o presencial para compartir experiencias de formación académica y profesional con el estudiantado. En términos generales, tenemos un reto importante que asumir para el año 2021, reto que hemos asumido durante el año 20 con mucha entereza, con mucha responsabilidad, con una entrega importante de todos los y las colaboradores de la escuela. Sin esto no hubiera sido posible tener una oferta totalmente virtualizada. Hemos atendido y hemos sido responsables de este logro. Hemos tenido una cobertura importante. Hemos ampliado nuestros horizontes. Y eso es gracias a ese esfuerzo, a esa responsabilidad. Esos desafíos no se pudieron haber logrado y tener estos buenos resultados sin la cooperación de cada uno de ustedes. Realmente les agradecemos la cooperación, esa entrega, ese amor hacia esta benemérita institución. Y concluyendo nuestra presentación, no nos queda más que agradecerles su atención y desearles que este año culmine y que esté lleno de bendiciones y que el año que está por venir sea de muchos éxitos, que la salud en cada una de sus familias y ustedes esté siempre presente. Muchísimas gracias. Quedo atenta a cualquier consulta o pregunta que ustedes tengan a bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Le agradecemos a doña Floreni por su presentación y le comentamos que por el momento no se han presentado ninguna consulta por medio del chat de Facebook. Sin embargo, queremos agradecerles a las más de 60 personas que han estado con nosotros durante esta presentación. Entre ellos tenemos a Jorge Luis Calvo Anchía, a Alexander Cortés, a Alison Núñez, a Francisco Piedra, a Ana Navarro, a Catalina Montenegro, a Georgina Marín. A todos y todas les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta transmisión y en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, les doy las gracias por acompañarnos y les deseamos felices fiestas. Que se encuentren muy bien y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.